Bueno, muy bien, vamos ahora a ver cómo funciona este paquete de contabilidad que se llama Compaq. Este paquete lo tenemos instalado nada más en las computadoras del tecnológico. No se puede pasar ni copiar. Está protegido contra copia. Lo tenemos algunos maestros instalados en nuestras computadoras y en los laboratorios del tecnológico, debido a que la empresa hizo una donación. Entonces, bueno, nada más como comentario, decirles el precio del Compaq, ¿sí? Este es el precio del paquete de contabilidad para un usuario, 3.890 pesos y su renovación, aquí está, la actualización y una actualización especial y el precio por cada usuario adicional. Nosotros tenemos alrededor de 100 licencias que nos donaron y que pues hay que aprovecharlas, ¿verdad? Entonces, como les comentaba yo, tenemos el paquete de Compaq, ¿sí? Vamos a instalarlo o a echarlo a andar. Simplemente darle doble clic al icono de contabilidad para que podamos entrar ahí a Compaq, ¿sí? Entonces, entrando a Compaq, damos doble clic aquí a contabilidad. Tardó un poco porque accede el servidor, todas las máquinas están conectadas a un solo servidor, hay que esperar un poco. Aquí clave de acceso, le damos Enter y aceptar. Entra aquí al paquete Compaq. Tenemos aquí el módulo de empresa, ¿sí? Seleccionamos empresas. Y vamos a crear una nueva empresa. Vamos a crear una nueva empresa. Vamos a poner aquí su nombre de cada quien. En mi caso, pues voy a poner Consuelo Argüelles Arellano. Su registro federal de causantes. Aquí lo van a tener que poner. Si no se lo saben, pues habrá que investigarlo. Aquí en el catálogo de cuentas vamos a poner catálogo de cuentas del SAT. Este catálogo de cuentas del SAT es el servicio de administración tributaria. Tiene un catálogo de cuentas para todos los usuarios en donde vienen generales todos los tipos de cuentas. Entonces vamos a manejar ese catálogo de cuentas que ya existe. La estructura le damos un clic aquí y nos dice que son tres dígitos, un guión, dos dígitos, un guión y tres dígitos. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar en qué consiste, cómo se manejan estos segmentos, ¿de acuerdo? En este caso son tres segmentos que son tres dígitos, dos dígitos y tres dígitos. El inicio del ejercicio es 1 de enero del 2020 y el ejercicio termina el 31 de diciembre del 2020. El tipo de periodo, en este caso vamos a manejar mensual, puede ser bimestral, trimestral, semestral o especial. Lo vamos a manejar mensual. Periodos del ejercicio son 12 meses. Estamos en el mes número 2, que es el mes de febrero. ¿De acuerdo? Y le decimos guardar. En este momento va a crear la empresa. Hay que esperar un poco a que cree la empresa con mi nombre y mi registro federal de causantes y el catálogo del SAT. ¿De acuerdo? Entonces vamos a esperar un poco. Aquí abajo se viene donde se van a guardar los archivos, ¿sí? Dice que es en el disco C, Compaq, Empresas y este es el nombre del folder donde van a estar los archivos de la empresa, ¿de acuerdo? Aceptar. Entonces, ahí tengo ya las empresas que tengo dadas de alta. En este caso, pues escojo esta empresa, ¿sí? O le doy a abrir empresa o le doy doble clic y abre en ese momento la empresa. Hay que esperar también ahí un poco a que cree la empresa. Ahí está ya la empresa. Aquí podemos ver si podemos mover esto un poco hacia arriba. Ahí está, contabilidad y está el nombre de la empresa arriba. ¿De acuerdo? Si yo aquí le digo que se vaya a un catálogo y me dé el catálogo de cuentas. Sí, me va a dar todas las cuentas que tiene el catálogo del SAT.
Todas las que empiezan con un 1 aquí son cuentas de activo. Las que empiezan con 2 son de pasivo, que empiezan con 3 son de capital, que son las principales de un balance general, ¿de acuerdo? Tenemos las que empiezan con 4, que son de ingresos, con 5, que son de costos, con 6, que son de gastos, con 7, que son de resultados, y con 8, que son cuentas de orden. En el caso de los contadores, utilizan estas cuentas que están aquí abajo. ¿Por qué? Porque tienen ellos, por ejemplo, manejar un presupuesto y cada vez que yo esté utilizando dinero de ese presupuesto, se va a ir descontando de la cuenta. En el caso de nosotros, vamos a trabajar nada más con las tres primeras, activo, pasivo y capital. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, pongo yo F3. Sí, y busco qué cuenta quiero y me la buscan, ¿no? En este caso, por ejemplo, si pongo autos o automóviles, aquí me encuentra inmediatamente la cuenta que es. Empieza con uno porque es de activo, ¿de acuerdo? Si me vengo yo acá de este otro lado, voy aquí a ponerle escape para salirme y si le doy aquí a esta flecha, me abre lo que tiene activo. Tengo lo que es activo a corto plazo, que es activo circulante, o el activo a largo plazo, que es activo fijo. Si le vuelvo a dar clic aquí, me abre todas las cuentas de activo circulante o activo a corto plazo. Caja, bancos, inversiones, otros instrumentos financieros, clientes, cuentas y documentos por cobrar, etcétera, ¿no? Si yo le doy clic nuevamente a esta flecha, me dice ya que tengo la cuenta de caja y efectivo. Entonces, esta cuenta que tengo aquí, que es caja y efectivo, es de tipo afectable. Significa que le puedo hacer un movimiento de un cargo o un abono, o sea, le puedo hacer un movimiento de dinero. A la que tengo acá arriba, que es caja, acumula nada más, ¿de acuerdo? Aquí en este caso, bancos, tengo lo que son bancos nacionales y bancos extranjeros. En bancos nacionales, yo puedo crear cuentas dentro de bancos nacionales como Bancomer, Banamex, Banorte, etcétera. ¿Sí? Que podrían ser, por ejemplo, en bancos nacionales sería la 102-01-001, podría ser, por ejemplo, Bancomer, ¿de acuerdo? La que termine en 02 podría ser Banamex y así sucesivamente, ¿no? Ahora, aquí yo puedo explorar y ver, por ejemplo, las cuentas de pasivo, que son también a corto plazo y a largo plazo, lo que le llamamos pasivo circulante o pasivo fijo, las cuentas de capital, que es el capital social, que es donde los socios ahí invierten, el patrimonio, reserva legal, resultados de ejercicios anteriores o del ejercicio actual. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese es explorando el catálogo de cuentas. ¿Sí? Si yo le digo aquí en reportes, estados financieros, puedo sacar un estado financiero, por ejemplo, un balance general. Si yo le digo que me genere un balance general al mes, por ejemplo, del ejercicio 2020, del mes de febrero, que no me imprima las cuentas de orden y que me ponga todas las cuentas, pero solo las que tengan saldo, por ejemplo, y le digo que me ejecute el reporte, por omisión siempre me lo va a poner en pantalla. En este caso, pues ahí está todo en ceros, ¿no? No tengo nada todavía porque no he metido yo pólizas con movimientos. Aquí donde dice seleccionar salida, yo puedo decirle en dónde quiero que me genere, ya sea en pantalla el balance, me genere un archivo en Excel, me genere un archivo tipo TXT, un archivo PDF o un HTML, por ejemplo, si lo quiero poner en una página web. Entonces, ahí yo puedo seleccionar en dónde quiero ver el balance general, ¿de acuerdo? Aquí le puedo decir de qué periodo quiero el balance. Entonces, ese sería el balance. En reportes puedo sacar, por ejemplo, otro estado financiero que sería estado de resultados. Aquí, por ejemplo, el mes de febrero, ¿sí? La que es lo que es de febrero y lo que se lleva acumulado de todo el año, ¿sí? Y solo las cuentas con saldo en este caso. Si llevo moneda extranjera, en caso mexicano, pues el tipo de cambio del peso, ¿no? Contra, por ejemplo, si uso dólar o euros, pues el tipo de cambio, de qué relación hay, de 1 a 1 o de 19 pesos contra 1, etc. Entonces aquí voy a ejecutar el reporte y finalmente igual veo cómo todo mi estado de resultados pues está en ceros. Entonces para comenzar vamos a tener que capturar las pólizas.
Para capturar las pólizas nos venimos aquí a esta pestaña que dice pólizas. Y aquí en pólizas yo puedo capturar una póliza, ¿sí? Aquí la fecha de la póliza, pues la vamos a poner 1 de enero. En este caso no se trabaja, entonces podría ser, por ejemplo, el 2 de enero del 2020. ¿Sí? Ahí está ya. Dice que pertenece a un periodo anterior porque ya estoy en febrero, no pasa nada, le pongo a aceptar. ¿De qué tipo es? Pues es una póliza de diario. ¿Por qué es una póliza de diario? ¿Por qué comentan que es una póliza de diario? Este es el caso que vamos a capturar, ¿sí? Es una empresa. El 1 de enero amanece la empresa con 50 mil pesos en caja, con 915 mil pesos en Bancomer. Tenemos ahí una clienta que le debe 25 mil 800 pesos a la empresa. Tengo el almacén o el inventario de producto terminado, 567 mil 900 pesos. En cuentas por cobrar, 56 300. Un terreno que vale 50 mil pesos. Equipo de transporte, 75 mil. Gastos de organización, 30 mil. Todo esto que estoy diciendo aquí simplemente son activos. ¿Qué tengo de pasivos? Tengo a Cristian, a que le debo 215 mil pesos, es un proveedor. Y tengo un documento por pagar a largo plazo, que es otro pasivo de 125 mil pesos. Y un capital social de 1.430.000 pesos. Entonces, aquí yo ya lo hice, pusimos en el Excel, ¿sí? Y además pusimos el número de la cuenta. Este número de cuenta es el número de la cuenta del SAT. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer aquí esta captura de esta póliza de diario, que es un asiento de apertura. Cuando yo no meto directamente, estoy vendiendo o comprando y estoy involucrando la caja o el banco, ¿sí? Se dice que es de diario. Si involucro directamente la caja o el banco, se dice que es de ingresos, si entra dinero al negocio, o es de egresos, si sale dinero del negocio. Entonces, en este caso es de diario, porque voy a hacer un asiento de apertura. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo amanece la empresa el 2 de enero del año que comienza? Estos son, por obvias razones, los saldos finales con que cerró la empresa el 31 de diciembre del año anterior, ¿sí? Y son los saldos iniciales, entonces, de cómo empieza el año la empresa. Entonces, nos vamos nuevamente a Compaq. Estamos aquí en Compaq. Decimos que es una póliza de diario, la número uno, el concepto. Le vamos a poner póliza de apertura. Y le vamos a dar clic aquí, en esta parte de abajo. Aquí me abre siempre este sistema que lo que hace es que captura una póliza electrónica. Todas las pólizas electrónicas las captura automáticamente y yo ya no tengo que capturar manualmente, ¿sí? Cuando me mandan una factura, me la mandan en un archivo PDF y otro que es un formato XML. El formato ese XML lo toma el Compaq y lo pone directamente sin necesidad de capturar. En el caso de nosotros aquí, pues simplemente lo vamos a capturar manualmente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me pide un número de cuenta. Yo puedo poner directamente el número de la cuenta de caja, que es este 101-01-000 por 50 mil pesos. O puedo ponerle aquí F3 y ponerle la palabra caja. Y aquí me encuentra caja y efectivo. Le doy doble clic y aquí va a ser un cargo. ¿Por qué? Porque crecen. Acuérdense que las cuentas de activo crecen del lado izquierdo y las cuentas de pasivo y de capital crecen del lado derecho. Entonces, como vaya a crecer estos 50 mil pesos, pues son del lado izquierdo, ¿no? Ahí están, 50 mil pesos. No vamos a poner ni referencia ni concepto, simplemente le vamos a dar Enter. Aquí ya me está diciendo que el movimiento número 2. ¿Cuál es el movimiento número 2? El movimiento número 2 es bancos Bancomer. Aquí esta cuenta no la tengo dada de alta, la vamos a tener que dar de alta. En este caso vamos a dar esa cuenta 102-01-000. ¿De acuerdo? Entonces nos venimos aquí a Compaq nuevamente y le vamos a poner 102-01-000. Si yo le pongo así, me dice que es un banco nacional, ¿de acuerdo? Pero dentro de los bancos nacionales tengo que crear los bancos con los que yo cuento como empresa. Entonces me voy a regresar y voy a ponerle aquí que va a ser la 01, que va a estar dentro de bancos nacionales, ¿de acuerdo?
Le doy Enter y me dice, esa cuenta no está registrada en el catálogo de cuentas. ¿Quiere que la capturemos? Sí, le decimos que sí. ¿Y qué nombre le vamos a poner? Le vamos a poner Banco.